Vaya que este año ha venido con muy grandes sorpresas tratándose del audio personal. Creo que tal vez era una expresión muy aventurada, puesto que este mundo es inmenso, creo que no lograríamos alcanzar todo, abarcar todo. Pero es lo que he observado. Punto número uno. Es bueno porque algunas compañías salen de su zona de confort y comienzan a entregar algo distinto a lo que acostumbraban, porque claro, las exigencias del consumidor se van haciendo más notorias. Y punto número dos. Y tal vez un punto de forma paradójica, si las compañías no hacen bien las cosas, podríamos entrar en una nueva zona de confort, tanto empresas como usuarios. Es decir, una situación en donde permanezcamos en un estado de poca exigencia y que las compañías al mismo tiempo no entreguen algo con más calidad, equiparable o de forma mayor al costo que se está ofreciendo sus productos. Creo que Moondrop entendió muy bien esto de cierta forma y en un momento hablaré al respecto. Pero antes, es importante para mí agradecer a mi amigo y suscriptor del canal Sergio Mejía por el préstamo de estos Moondrop Kato. Es por él que tenemos a los Moondrop Kato con nosotros. Sinceramente esta acción es un gran apoyo para el canal, que aprecio enormemente y cómo no reconocerlo. Aún más, es un gran honor la confianza que se tiene en mi persona, así que, estimados suscriptores, si es su disposición, solo les pediría por favor dar algún comentario positivo para nuestro amigo, porque por él seguimos teniendo contenido en este espacio gracias a los Moondrop Kato. Desde Alan también, otro amigo que fue muy amable por prestarnos en su momento a los WGT1. Hasta nuestro amigo también José Antonio, que nos prestó los famosísimos Triple Win Melee para hacerle sus videos, que muy pronto lo verán. Y en ese mismo video también daré palabras de agradecimiento a su persona, pero quiero aprovecharlo en este momento. De verdad, se aprecia mucho, mucho ese gesto. Mencionando de paso a mi amigo Rodrigo Fredes también, que nos iba a apoyar con un equipazo, pero por cuestiones de logística pues no se pudo. No importa, el gesto lo sigo apreciando porque es muy muy grande. Y bueno, como muestra de mi agradecimiento para ustedes, mis estimados suscriptores, una expresión muy común en estos casos, pero que también resulta para mí muy importante, esto no involucra algún peso en mi opinión expresada, aunque he de admitir que en estos casos específicos me resulta un poco más complicado, por decirlo de alguna manera. Descuiden, expondré sobre la mesa todos los puntos posibles para que ustedes contemplen si es una opción que calce a su perfil o no, así que toma eso en cuenta en cada apartado que mencionaré. Y bien, retomando la expresión que mencioné al inicio, me refiero a que Moondrop entendió bien el primer punto que dije y lo hizo en los dos principales factores en un audífono: su presentación y su sonido. Vamos justamente a este primer apartado, su empaquetado, y lo refiero así ya que la belleza que tenemos aquí deja bastante mal parada a uno de sus propios buques insignia desde hace tiempo, los Moondrop S8. Claro, estos, los Moondrop S8, en calidad sonora están lejanos a los Kato, pero su presentación en lo personal deja mucho que desear, sobre todo para lo que se está pagando. Caso muy contrario en este nuevo lanzamiento. Cuando te encuentras con la caja de Kato y su experiencia de apertura es tener una experiencia de muy, muy alto nivel. Siempre lo he dicho y creo que aplica a cualquier producto. Podrás vender lo que tú quieras, pero la presentación es muy importante aun si solo se trata de tu producto de menor gama. Obviamente, cuando se trate de uno de mayor gama, pues vaya, es una forma de reconocer justamente a tus usuarios. Aquí reconozco el buen trabajo que hicieron porque creo yo es una forma en que una marca puede resultar más entrañable con el usuario al dar esta experiencia. Aprendió bien Moondrop y espero que continúe mejorando en su presentación. Fuera de lo clásico, en la caja exterior con una figurita de anime con muy buen estilo de dibujo. Al retirarla nos encontramos con algo que bien podría parecer todo menos un audífono. Tan bonita forma de presentar a los Kato que es imposible no querer hacer mención de esto que estoy haciendo. La impresión de las líneas y letras dentro del separador, la disposición de los accesorios, la cartera de transporte, los mismos audífonos sin duda. Entonces creo que es algo muy bonito. ¿Quieres lucirte con un regalo esta Navidad? Créeme, con esto lo vas a hacer. Seas hombre o mujer, o la persona a quien lo vayas a regalar, sea hombre o mujer, estoy seguro que le encantará esta preciosa presentación. Yo particularmente quedé encantado. Sobre los accesorios tenemos un poco más de lo básico y nuevamente bajo una presentación que sale un poco más de lo convencional. En una cajita de plástico y de forma muy muy ordenada tenemos
dos sets de puntas que Moondrop ha lanzado y que decidió colocar justamente aquí. Estos están en tamaño chico y mediano y grande en cada uno de estos sets. El primer set de Memory Foam con muy buena calidad en el tacto, y el segundo, las nuevas puntas que Moondrop ha lanzado y que decidió colocar en este auricular, las puntas Spring. Son puntas de silicón, pero con un tacto que es muy suave y resistente a la vez, y se perciben de muy buena calidad y sobre todo resultan bastante cómodas de usar por un largo tiempo. Respecto al sonido, estas puntas ayudan a disminuir la distorsión lineal y en las frecuencias altas, lo que en la vida real da cierto redondeo a nivel de los agudos y aparentaría mostrar un incremento muy muy sutil en cuanto a las frecuencias graves. Esto es algo bastante curioso, pero si es de notar esto que estamos mencionando. También contamos con este set de boquillas intercambiables. Un par está colocado de fábrica en los Kato y el otro está en esta plaquita de metal. La plateada, esta que tenemos acá, que ya está justamente en el auricular, es de acero, mientras que esta, de este color, es de latón. Si bien en audífonos de la marca IMR me han demostrado que el cambio del material con el que están construidas las boquillas puede cambiar drásticamente el sonido, aquí las diferencias llegan a ser un tanto más sutiles. Creo que las boquillas de latón ofrecen un sonido más equilibrado con un cuerpo menos suavizado, pero sin perder su carácter orgánico. Pero insisto, creo que fue algo complicado para mí encontrar diferencias, incluso luego de haber hecho pruebas constantes, cambiando una, cambiando otra, cambiando puntas, cambiando con otro set de puntas equilibradas y no las que tenemos por acá. Tenemos otra bolsita de transporte, esta es de gamuza, y en caso de que no quieras llevarlo así, Moondrop también incluye un case con forma de cartera que en lo particular me encanta. No es piel, es un material sintético, pero se siente de muy buena calidad y construcción. Y lo mejor, está pequeña. Está muy, muy pequeña. Con buen espacio, eso sí, para guardar a los gatos sin problema y protegerlos. Cuenta con cierre imantado y es muy práctica para llevar. Es una carterita bebé. Comparamos con la cartera de Dunu. Y sí, vaya que sí hay diferencia. Ambas me gustan, ambas resultan muy muy bien, de un material bien construido. Esta sí es piel, este no. Sin embargo, no sé, las cositas pequeñas a mí me agradan. Tengo predilección por las cosas mini. No sé, es como una carterita chibi. Afortunadamente creo que esta cartera se puede adquirir por separado. Otro accesorio que considero muy importante y muy bueno, aún estando dentro de lo básico, su cable. ¿Por qué básico? Porque aquí no tenemos plugs intercambiables o adaptadores hacia otras salidas, como audífonos que ya se han visto en este o en un menor rango de precio, eso sí. Pero su apariencia es impresionante. Dos núcleos, pero señores, señores núcleos. Es un cable con un tacto muy resistente, difícilmente se va a enredar. Tiene una cubierta de protección con TPU que le da más ese sentido resistente. ¿Ves este cable de lejos con su apariencia plateada, brillante, bonita? No sé, lo ves de lejos y te dice Nico, Nico, ni. Y cuando lo ves de cerca te dice su hija también me dice papi. Es un tremendo y poderoso cable. Salida 3.5, bandita de velcro para guardarlos con mayor orden. Tenemos también su separador con, ¿dónde estás? La inscripción de Moondrop y el slider que hace muy bien su trabajo. Se mantiene en el lugar donde lo coloques. Y obviamente en la parte distal, una memoria preformada que resulta muy muy cómoda de realizar. Y en la base de los conectores, de dos pines de 0.78 milímetros con relieve y transparencia, señala el lado del auricular. Lo clásico, ya lo sabemos, R para derecho y L para izquierdo. ¿Cómo no amar este cable? Tal vez en las imágenes no se ve tan bien, pero al momento de verlo en persona es una maravilla. Creo que es de los mejores cables que he visto tratándose de cables con una sola salida, es decir, sin plugs intercambiables. Ahora, respecto al diseño, Moondrop hace alusión a uno de sus auriculares más populares que tuvo en su momento, los KXXS, o como yo les decía, los XXX. Siempre me extrañó el nombre de ese audífono, no sé. Los Kato los muestran como una evolución
No tuve oportunidad de probarlos. No sé, no sé bien en qué sentido las diferencias que podrían haber, pero sobre la forma de este audífono con una fisionomía muy similar, con caras geométricas que lo podemos llamar así, simulan prismas en todo el cuerpo del audífono, se ve muy bien. La placa frontal tiene el nombre del modelo del auricular y... Ups. Y también tenemos acá algo muy muy curioso y un detalle que a mí, no sé, me gustó, tal vez es una tontería, pero me gustó. Justamente en donde dice O, ahí está, viene el lado del auricular. R para derecho, L para izquierdo. Tiene una apariencia muy bonita en plata, construido completamente de acero inoxidable y, como pudieron darse cuenta, refleja absolutamente todo. Punto negativo aquí, es un gran atractor de huellas y rayones. Así que cuídenlo mucho. Su construcción es buena, sí, sólida, pero ese cromado es altamente susceptible a esos factores que estoy mencionando. Aún con ciertos cuidados, lo es. Claro, el interior no se va a dañar, pero esa es una circunstancia. Afortunadamente, Moondrop sacó la versión en gris, un gris mate o mate, que ayuda a evitar este problema. En imágenes a los Kato los veía grandes, pero curiosamente son de un tamaño relativamente pequeño comparado con otro audífono plateado del que también pronto hablaré en el canal, los Tri i3 Pro. Entonces, como lo vemos, incluso si lo vemos así, a pesar de que los Tri i3 Pro son más pequeños comparados a la versión anterior, a su versión normal, de todas formas llegan a ser un poco más grandes que los Kato. Entonces, tienes un auricular pequeño acá, pero con un tacto muy sólido y sobre todo muy muy resistente. Si lo vamos a enfocar interna, nuevamente otra vez vemos estos bordes que, aunque para nada están redondeados, curiosamente ajeno a mi pensamiento inicial cuando los vi, me resultaron sumamente cómodos. Ninguno de sus bordes me llegó a molestar. No sé, a mí me gusta esta apariencia que tiene. Vamos a quitar esta punta. Le da cierto toque futurista, o mejor dicho, un toque futurista como pensaban que sería en los años 60 o 70, con estos prismas o con estas caras reflejadas en el auricular. No sé, una estética futurista, pero hablando de esos años. Ahora, vamos a notar dos ventosas que ayudan a liberar la presión del aire del mismo driver al momento de colocarlo. La extensión del tamaño de la boquilla es adecuada para que se dirija muy bien al conducto auditivo externo y recuerden, las boquillas se pueden intercambiar con sistema de rosca. Viéndolo también en esta cara, notaremos que su conexión es ligeramente hundida de la superficie del audífono. Entonces, en diseño bien, aunque repito, y ustedes incluso lo están viendo en aquí y sobre todo porque le da la luz directa, es un atractor de rayones y huellas. Lo estoy limpiando constantemente con el paño de microfibra, pero de cualquier forma permanecen ahí las huellas. Eso me estresa un poco, sí, pero bueno, independientemente de eso, la apariencia resulta sumamente bonita. Respecto a las especificaciones técnicas, tenemos un auricular con una impedancia de 32 ohms y una sensibilidad de 123 decibeles sobre BRMS. Clásico de Moondrop, que con estas características pensaríamos que es un audífono muy fácil de mover y si bien no requieres demasiada potencia para moverlos, sí vas a requerir un equipo de audio dedicado. Es muy, muy importante. Ahora, descuida, con un equipo de audio dedicado de gama de entrada, ya sea un dongle DAC o un DAP, tendrás un grandioso resultado. Con un celular no le sacarás el provecho suficiente. Sí, se va a escuchar bien, pero no estarás reflejando adecuadamente la naturaleza de este audífono. Contamos con un solo driver de tipo dinámico de 10 milímetros de diámetro con una cubierta mediante técnica Diamond Like Carbon o DLC en compañía de un circuito compósito magnético o comúnmente este sistema es llamado Tesla, un sistema de Tesla que ya hemos visto aquí. Una gran cantidad de auriculares respecto a esta implementación. Esta va a ayudar a tener una eficiente propagación de las ondas sonoras. Además, Moondrop refiere haber implementado un sistema de tecnología ultralinear que, según lo expuesto, ayudará a entregar un muy buen dinamismo, un gran nivel de detalle y, sobre todo, esto también evitando distorsión de tipo lineal. Ok, Corbus, ya alabaste su presentación, ya dijiste lo mucho que te encantó, pero ¿qué tal su sonido? ¿Qué tal vamos en ese aspecto? Bien, amigos, creo que es otro aspecto que también me agradó enormemente en este auricular, pero atención con su perfil. Si bien creo que Kato es esa clase de audífonos que tiene un aspecto sonoro que resultará sumamente agradable para una gran mayoría, hay ciertos puntos que debemos de tomar en cuenta y que puede que no sea del gusto para algunos.
Tenemos un audífono con una escucha general sumamente agradable y muy disfrutable, ya que tiene un evidente y muy bien realizado carácter cálido. Lo que le va a dar un buen sentido musical y que aún dentro de ese carácter entrega un muy buen nivel de detalle y claridad. Creo que la palabra que lo describe bastante bien es organicidad, no solo por la naturalidad de su sonido, que a veces tenemos a tomarlos como sinónimos, naturalidad y organicidad o un sonido orgánico, no siempre son sinónimos, aunque en la mayoría de las ocasiones van de la mano, pero repito, no solo por eso, sino por el cuerpo que expresa igualitario en sus frecuencias y que para nada llegamos a escuchar un aspecto metálico. Jamás encontraremos algo aquí, o un sonido carente de vida y que además le confiere un muy buen nivel de coherencia, al menos dentro de este aspecto. Su perfil es en U, que aunque existe un claro énfasis en zona de bajos y altos, la transición a los medios se realiza de forma suave y no abrupta, permitiendo que esas frecuencias no queden rezagadas como ocurriría en un auricular con perfil en F. El soundstage que tenemos aquí es un poco mayor al promedio, con un manejo de capas regular en altura y profundidad. No queda de ver, aunque tampoco llegará a dar una escena sonora en extremo amplia, pero vaya, vaya que realiza muy bien ese trabajo. La imagen que tenemos aquí es correcta, hay un buen posicionamiento de los elementos musicales y vocales, lo mismo que la separación instrumental que nos permitirá discernir el actuar de algunos elementos dentro de estos aspectos. Ahora, la cantidad de aire es suficiente. Recordemos que estamos en un auricular con un perfil cálido y sin duda alguna, y a veces, creo que es muy destacable ya que en pocos casos se observa un comportamiento en un audífono con tal perfil. Estos aspectos le confieren a Moondrop Kato el ser un audífono muy disfrutable, con muy adecuado nivel de detalle y claridad, además de versatilidad, sin necesidad de ser un audífono propiamente enérgico. Veremos un poco más de esto cuando hable de frecuencia por frecuencia. Spanish Harlem de Rebecca Bidjon. El disfrute que tuve con esta canción con los Kato fue maravilloso, hipnotizante, con la tranquilidad que la propia pista te da, pero tranquilidad no para dormirte, sino para querer seguir escuchando todo, y desde la voz dulce de Rebecca, los violines sentimentales, el contrabajo tocando en el fondo, el piano con tonada muy inocente. Esos pequeños detallitos que tal vez no tienen intención o que son inintencionados, que ocurren a lo largo de toda la pista. Entras en un estado de serenidad muy, muy agradable. No sé, realmente fue algo muy bonito. Respecto al rango bajo de la respuesta de frecuencia, como dije al comienzo de este apartado, tenemos un énfasis en esas frecuencias. No para considerarlo basshead, pero sí para conocer que estamos con un empuje o con cierto boost en esta zona. El impacto del bajo resulta con suficiente energía, lo que lo hará muy versátil con la mayoría de los géneros, desde los más tranquilos hasta los más dinámicos. La cantidad que tenemos aquí de textura es muy agradable y bastante notoria. De igual forma, la relajación que ocurre aquí lo hace de forma adecuada, sin demorar tanto en tiempo en volver a la naturalidad o en volver a su estado normal, y permitiendo una adecuada distribución de energía y evitar que exista sangrado al por mayor a nivel de los medios. Con el siguiente ejemplo explico muy bien esos dos eventos. Crush de Pendulum es una canción de drum and bass, y como este subgénero de electrónica dicta, es el bajo el que va a tener el protagonismo, por ese golpeteo clásico, constante, enérgico, como podemos escuchar en esa canción. Pero ahora, vamos al otro elemento particular de este subgénero y que pocas veces es mencionado, pero que también toma relevancia si estamos hablando de la zona de la transición o la zona de transición posterior al bajo. Las guitarras eléctricas hacen acto de presencia en esta misma canción con buena textura y sobre todo energía necesaria para que la canción se exprese como debe de ser y guste a quien llegue a escucharlo. Soy insistente en esto porque normalmente cuando hay un decaimiento rápido o muy abrupto del bajo, se pierde energía en este punto, justamente en la transición, y eso impide que las guitarras eléctricas rebosen de poder. Claro, eso beneficiaría a otros géneros, pero no a un género en donde requieres energía con guitarras eléctricas, por ejemplo. Ahora, sin olvidar a los subbajos, creo que hay un buen nivel destacado en ganancia con estas frecuencias haciendo retumbar al tímpano. Aunque, curiosamente, si hablamos de tiempo, el tiempo en el que actúan estas frecuencias, este no va a perdurar más de la cuenta. Entonces, creo que es un audífono muy bueno para alguien que quiera un subbajo sustancial, pero bueno, sustancial para no perderle sabor.
pero relativamente rápido para no empalagarse al mismo tiempo y que no ensucie a las demás frecuencias o al propio bajo. Un actuar bastante curioso sin duda, pero que para mí me dejó con una muy buena sensación, porque normalmente el subbajo, si tiene mucha ganancia, también se extiende en tiempo. Pero aquí, curiosamente, no, tiene buena ganancia, pero creo que se relaja de una forma rápida, o mejor dicho, adecuada. Sobre los medios, y ya nos habíamos adelantado un poco al mencionar la transición de bajos a medios y medios bajos, creo que también tenemos un sonido que se presenta corpulento, aunque sin sacrificar tanto el detalle. Podríamos no hablar de micro detalle, pero los matices que en sí se encuentran en este punto son destacados y presentados con claridad. Your Power, de Billie Eilish, raro que ella, al momento de que la mencione, no se encuentre cuando llega a describir otra frecuencia que no sea el bajo, pero es que en esta canción nos da dos puntos específicamente importantes en el rango medio. Para empezar, las guitarras, con buena textura, buen sentimiento y también buen cuerpo y claridad. Billie Eilish, también con buen cuerpo. Pero bueno, sé que no es de lo que estamos hablando en este momento. Billie Eilish, si ves esto, cásate conmigo. No es cierto, sí es cierto. Bueno, dejamos a un lado las tonterías. La voz de Billie Eilish está colocada obviamente en un registro medio y medio alto. Nos da también buena claridad, no se opaca y sin ser estéril se presenta muy bien, pero sobre todo con un buen aspecto orgánico. Creo que a veces esto es un tanto complicado de entregar en un audífono, porque si no hay un énfasis en esta parte del punto de la respuesta de frecuencia, o se escucha muy artificial, pero vaya, algo chillón, algo gritón, o lo mantienes abajo, pero no se escucha con buena claridad, buen detalle, buen sentimiento, o incluso se opaca. Afortunadamente, aquí no ocurre esto, y es algo que me agradó. Por eso, no sé, resalto mucho esa voz porque, mira, te gustará o no, pero tienes que reconocer que tiene una muy, muy buena voz para ese sentido. Ahora, no hay que confundirnos. Seguimos hablando de los medios, pero es que aquí estoy haciendo referencia al punto más bajo y más alto de las frecuencias medias. Aún teniendo un perfil cercano a la curva Harman, no tiene la presencia, como había mencionado, de algún artefacto molesto en los medios altos. Es decir, luego de los 2 a 4 kHz. Ciertas entonaciones, especialmente las S's y las T's, en esta canción, podrían ser un tanto sibilantes en ciertos audífonos que no controlen bien este aspecto, como lo referí hace un momento. Por otro lado, la guitarra se expresa aquí en todo el rango medio, al inicio dentro del rango medio-bajo y en ciertas ocasiones en medios propiamente dichos, aunque con mayor frecuencia a nivel de medios altos. Buena claridad, buen cuerpo en todo el rango medio. Esto en instrumentos de cuerda. Ocurre algo similar con instrumentos de viento y sobre todo saxofones altos y trompetas en sus registros bajos. Van a estar expresados con naturalidad y sin un sonido torpe como ocurriría con otros audífonos con medios bajos muy, muy corpulentos. Ahora, respecto a los agudos, si los medios altos vistos hace poco resultaron amigables, la misma situación ocurre con los agudos. Tenemos un nivel de ganancia suficiente para evitar alguna inesperada e indeseable sorpresa en estas frecuencias, es decir, Moondrop se va a lo seguro, se va al tuning o a la tonalidad amigable para la mayor parte de los usuarios. Punto bueno para quien sea muy sensible a las frecuencias altas, punto no malo pero sí a considerar para quien guste una extensión y ganancia mayor en el agudo. Esto no quiere decir que no tenga agudos, porque sí, los tiene. E incluso creo que con la boquilla de latón precisamente lo notamos un poco más, tanto en ganancia como en extensión. Pero la cuestión es que con la boquilla normal, la de acero, la que tenemos acá, se nota que le falta un poco de aire en esas frecuencias y por lo tanto un poco más de detalle. Hay buen redondeo, sin duda, lo hace muy, muy, muy bien, pero tal vez necesitemos un poco más de libertad en estas frecuencias. Para mí están bien, pero creo que es un punto a considerar. Una prueba clásica en el canal, pero algunos, vaya, ya lo conocerán y sabrán por qué. Fortress de Cobra and the Lotus. Sí, riffs de guitarra y batería a todo lo que da, pero lo que me interesa aquí son los platillos. En Kato, para nada resultan tímidos, no se ocultan ante la enérgica y abundante cantidad de elementos que participan en esta canción. Pero esos platillos les falta un poco de aire en su expresión. Entonces, en resumen, tenemos un auricular con una expresión agradable, muy versátil, orgánica, un sonido suave pero con buen detalle y claridad, que va a una tonalidad que resulta amigable para una gran mayoría de los oyentes por ese sentido. Disfrutable completamente. ¿Los recomiendo? Sí. Tanto que vamos a ver en qué lugar los dejo en mi top
personal. Vemos cosas interesantes, y aún más lo que diré en este momento. FIO, FH5S, FD3 y Chaussée Rouge, y también BQE-YC de Spring 2, que comparten un mismo lugar, estos dos últimos audífonos, son auriculares con un nivel técnico mayor que Kato. Pero es que esa organicidad que tiene Kato es de muy, muy buen nivel. Ahora, quienes vieron su video notarán algo muy curioso. Mencioné que los FIO FD3 mantienen una expresión orgánica, sí, y lo hacen muy bien. Incluso FD3 entrega un soundstage más amplio, mejor imagen y mejor separación instrumental, un poco más de extensión en agudos. Eso hace que se expresen con más claridad que Kato. Pero es que sus medios altos, si bien no es un problema grande y de hecho solo se presenta en ocasiones muy específicas, es lo que me hace sentir a Kato con un nivel de mayor organicidad. Problema que de hecho se corrige con las boquillas para abajo en los FD3, esas boquillas que tienen el borde rojo. Si tomamos en cuenta ese cambio, solo ese cambio, tanto Kato como FD3 permanecerían en un mismo nivel. Pero si dejamos la configuración por default de FD3, me agrada más Kato sin duda alguna. El audio es muy subjetivo y, aunque en la mayoría de los casos a mí me agrada más que un audífono destaque en un aspecto técnico, aquí tenemos una excepción. La lista que tenemos aquí o que vimos hace un momento se irá actualizando y conforme pasen los videos vamos a ver esto y van a tener ustedes más fragmentos de ella. Pero vaya sorpresita que me dieron los Kato. Claro, era de esperarse un resultado así si comparamos los precios de los últimos dos audífonos que mencioné. Hablando de, pueden encontrar a Moondrop Kato en tiendas como AliExpress, Linsoul o Hi-Fi Go en un costo de $190. Algo así como 4.000 o 4.200 pesos mexicanos. El dólar está subiendo a las fechas de este video, cielos. En fin. Entonces ponlo en la balanza. Si a ti te agrada más un sonido orgánico, pero con un buen nivel técnico, ve con FD3. Si quieres un perfil completamente orgánico, ve por Moondrop Kato. La comparativa es más cercana en tus auriculares porque son de un solo driver de tipo dinámico y se encuentra en un rango de precio de auriculares menos de $200. Bien amigos, eso es todo por este video, muchas gracias por su apoyo, por sus pulgares arriba, ayudan mucho, mucho al canal de esta forma. No olviden por favor de seguirme en Instagram, saben que ahí están las fotos de las estrellas que han salido, en este video. Y también de algunas estrellas que están por salir. Nuevamente, gracias Sergio Mejía, Checo, muchas, muchas gracias por este tremendo y maravilloso apoyo al canal. Cuídense mucho amigos, por favor, y nos vemos en el próximo video.